Bienvenida, Asturias, Rosa, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Naciste en Perú. Cuéntanos un poco de aquellos años. Mi querido e increíble Perú. Uh, pasé 24 años allá. y Hice mis estudios de ingeniería en una universidad nacional y me, me preocupé desde muy pequeña de la. Ah, de la calidad del aire, de la calidad del agua, veía y seguía lo que pasaba justamente en México con la polución ambiental, um, la polución de la, de la atmósfera, era, eh, el manejo de los residuos sólidos, eso me inquietaba bastante. Y yo sé que hoy en día a los jóvenes es muy difícil de escoger qué profesión van a seguir, es tanta, tanta alternativa que hay hoy en día. Pero en mi tiempo, en esos años, era como muy claro que yo tenía que hacer algo con respecto a eso. Estudié ingeniería civil sanitaria en la uni y he viajado mucho por el Perú, también de nuevo conociendo las realidades tanto de los pueblos autóctonos como de los mestizos y de los africanos peruanos. Y eh, la cuestión de la inclusión social también me. y la, inigual, y la inigualdad siempre me habían tocado mucho de ahí viajé para Canadá y continué mis estudios Muy bien. y primera senadora primera persona que llega al Senado de Canadá de origen latinoamericano cómo cómo sucedió sí eso trae mucho peso sobre mis hombros lo debo admitir uh, lo que pasaba es que el Senado estaba um, había muchos escándalos en el senado canadiense en los últimos uh, 15 años había mucho escándalo con respecto a favoritismo y, y, y respecto a mucha partisanería política y en Canadá somos dos partidos muy sólidos no los liberales y los conservadores y son um, no necesariamente opuestos porque son de derecha los dos pero sin embargo tienen posiciones muy muy rudas y muy sólidas y muy opuestas. Entonces había, um, había escándalos y había mucha eh, ineficacidad. El primer ministro Trudeau, Trudeau en su campaña electoral dijo, yo no puedo disolver el Senado porque implicaría muchísimos años, implicaría um, tener que conversar con muchos orga organismos e instituciones y las provincias, uh, pero voy a reformarlo. Entonces él dijo, voy a reformarlo sacando la política del Senado, nombrando a, a senadores por mérito. E, y formó un comité, cuando fue elegido, formó un comité independiente para que le recomendara. Entonces en mi caso, por ejemplo, para siete puestos de senadores en, en mi provincia, que es el Quebec, hubieron cuatro mil candidaturas. Entonces de esas cuatro mil candidaturas, una de ellas fui yo que me sorprendió bastante evidentemente uh, y, uh, pero bueno qué honor qué alegría no y después viene el peso de la responsabilidad pero ahí estamos Rosa nominada por el primer ministro en 2016 como senadora independiente por la provincia de Quebec sí eh, al principio, no puedo negarlo, es un choque, un choque cultural, uh, un, un choque uh, emocional, porque yo no soy política, no he estado nunca afiliada a ningún partido político. Me ha interesado siempre porque la, la legislación uh, in, uh, influencia mucho mi trabajo profesional. La, la, la reg los reglamentos ambientales, la, uh, la situación con el cambio climático, uh, influencia mucho mi manera de trabajar. Soy ingeniero, me gusta ver mis proyectos realizados, pero ellos están influenciados por las reglamentaciones. Uh, pero después llegar al Senado y ver un poco caos, un poco el tirarse de, de a derecha a izquierda sin necesariamente uh, haber una lógica detrás, fue muy impactante. Uh, much, y había mucha ineficacidad, uh, uh, mucha pérdida de tiempo. Pero poco a poco, de esos seis, de esos cuatro, de esos cinco nuevos senadores que se fueron nombrando uh, con meses, ya después ahora en el tercer año somos 46 sobre 105. Entonces, ya pesamos. Y lo que yo hoy día puedo decir es de que ha traído una uh, tirar por lo alto las discusiones, an, analizar la, el contenido de las legislaciones con, con unos lentes y, y microscopios que te hacen ver la realidad, la aplicabilidad, la armonía de esas nuevas legislaciones con la realidad de la gente. Entonces, este, yo estoy segura que estamos escribiendo una página en la historia de Canadá en, con lo que respecta al Senado. Y este, es, pienso que la gente está muy contenta del nivel de discusiones y de debate que se tiene. Y, uh, y cada vez que uno puede salir y, y contar esta situación, uh, la gente está muy, muy contenta. Estuve en Perú para el, la cumbre de, la, de las Américas y estaba muy sorprendidos de esta manera de, de funcionar por meritocracia. Y uh, pienso de que todavía no hemos revelado todo lo positivo de lo que se puede obtener de esta manera de, de funcionar. Yeah. Rosa, y en, también una académica muy destacada, cuéntanos de tu trabajo de investigación en las áreas amb ambiental, ecológica y sobre todo en el agua, ¿no? Sí, uh, entonces, antes de salir de Perú, yo estaba ya diseñando plantas de tratamiento, uh, lagunas de tratamiento de desagües, uh, estaba diseñando uh, sistemas de... Uh, a, co a conductos, de conductos de agua potable para las po nuevas, eh, las nuevas eh, ciudades que, que crecían alrededor de Lima, ¿no? Entonces cuando llegué a, a, a Montreal a la Universidad de McGill, que es una de las mejores universidades en América del Norte, lo que se estaba empezando a hablar era de los sitios contaminados, cómo cómo las ciudades iban a crecer, pero cómo iban a crecer si alrededor, en la corona de las ciudades, todo era vertederos. Era sitio donde se había depositado mucho desecho sólido, pero también industrial. Entonces eso me interesó bastante a la remediación de los sitios contaminados. De otro lado, también en Canadá tenemos muchas minas. Somos un país que vive de sus recursos naturales y las minas después de explotación se quedaban con un desastre ecológico o con uh, mucha contaminación. Entonces, me, me interesé mucho en la decontaminación de, de sitios contaminados, sea urbanos o industriales. Y, um, y entonces, lo que pasa es que se necesita gente de mi profesión, ¿no? Entonces, nunca me han faltado personas que han venido a buscar mi experiencia o hacerme crecer en mi, en mi, en mi campo los suelos contaminados, los sedimentos contaminados, la agricultura que contamina los lagos, que causa la eutrofización de las aguas y que por esto ya no pueden ser utilizadas como medio de agua potable. En Canadá los ríos y los lagos son la fuente de agua potable, pero si tienen demasiados nutrientes, fósforo, se, hay eutrofización, cianobacterias, ya no se puede utilizar. Entonces esas son cosas que me han interesado bastante. Um, y claro, después la cuestión de lo, de la, del transporte de sustancias peligrosas. Uno de mis últimos proyectos muy, muy grande fue eh, con relación al accidente de, de la uh, Spill, el, el, ¿El, derrame? el derrame de petróleo no convencional de un tren que conducía 72 vagones, donde. Uh, uh, más de 7 millones de litros de petróleo que venía de Bakken, de la formación Bakken de, de, de eh, Dakota del Norte, eh, explos explosionó en una pequeñita ciudad y en segundos calcinó, porque esa es la palabra, los, los calcinó a 47 personas, eh, donde no se podían ni reconocer quiénes habían sido por la intensidad de los 3.000 grados centígrados a los, a los cuales había quemado ese petróleo. Y uh, 18 factores han contribuido a ese accidente, que es considerado como el peor accidente en, uh, en tierra en, en la historia de Canadá. Y entonces eso me permitió de comenzar a estudiar la diferencia que existe entre los diferentes petróleos. Entonces tenemos el petróleo tradicional convencional que viene de la Texas o que viene de Tunisia o Algeria, que es el que recibimos nosotros pero hay otros nuevos petróleos no convencionales que vienen de muy profundo del suelo, como el, el Bakken, que es muy ligero y que es por eso que es explosivo, o el Dilbit, que viene de las arenas uh, bituminosas del norte de Canadá, que es muy, muy pesado. Entonces, tienen toxicidades, tienen propiedades físicas y químicas muy diferentes y por lo tanto, la respuesta, los planes de urgencia tienen que ser adaptados a esas a esas uh, diferencias. Entonces me he interesado en las cuestiones ambientales de todo tipo y es por eso que he ganado una notoriedad porque puedo hablar de muchos problemas que están interconectados. El ¿no? cambio climático es una consecuencia justamente de la emisión de los gases de invernadero que están causados como la industria de hoy uh, uh, petróleo y gas o el transporte. O, um, o la electricidad ya misma, o a las industrias que tienen altas emisiones como el acero, el cemento, el aluminio. Eh. Rosa, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas en, la, en nuestras posibilidades para contribuir en la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? Absolutamente. El mundo se hace cada más y más pequeño por las... Telecomunicaciones, por el internet, podemos estar en tiempo vivo y directo rápidamente en, en segundos, ¿no? Y, y si no va a ser después en microsegundos ya. Um, pero esto todo esto trae ventajas y desventajas. La ventaja es de poder comunicar entre eh, la gente y las diferentes opiniones y aprender de los unos de los otros. Pero por otro lado también trae esta falsa idea de que podemos ser expertos en algo, simplemente porque conocemos las, las mm. palabras claves ¿no? o porque sabemos de, cual, de qué cosa se trata. Entonces eso da lugar a muchas este, falsedades a, a nivel de, 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 las, de, las, de los hechos que están ocurriendo, ¿no? que son utilizados nuevamente por políticos o por intereses personales o por intereses este, comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, yo comprendo de que en las telecomunicaciones tenemos el que produce el contenido, el que produce el contenido, que es la fuente de información. Pero después tenemos al vehículo, que es el que el que conduce la información, que puede ser la radio, la puede ser la televisión, puede ser el internet, ¿no? Y después tenemos los difusores que son como los que relegan esta información. Justamente estamos viendo una nueva legislación en Canadá para ver qué es lo que se hace. ¿Se reglamenta el contenido de una manera diferente al, al vehículo de transmisión y al, a los difusores o se hace todo una un paraguas, algo integrado para las tres. Pero definitivamente hay una evolución muy importante en, en el medio de comunicación, que hay que seguirlo y hay que vigilarlo. Pues muchísimas gracias Rosa de nada. por este rato tan nada, Con mucho gusto.